Aquí con mis amigos de la Nación Azul, venimos desde Querétaro a apoyar a la Super Máquina y vamos a entrar a la liguilla, ¿verdad? Con todo a la gente de Querétaro, vean cómo es de fiel a la afición. Por favor, Cruz Azul, no vayan a hacer sus pendejadas y ganen, por el amor de Dios. Azul. Venga, venga. Saludos hasta Querétaro. Amigos de la Nación Cruz Azul, bienvenidos a un nuevo video. Y pues ya llegó el momento en que o matas o te matan. Repechaje, Cruz Azul nuevamente recibe a León. Recuerden que por la jornada 15, hace 2-3 semanas, jugó León contra Cruz Azul aquí en este mismo estadio y fue un partidazo. Mateo, muy buenas noches, ¿qué esperas noches, de nuestro equipo el día de hoy? Pues es un partido muy intenso, ya que los dos bandos van a estar jugando muy bien, porque pues es el repechaje, creo que todos queremos entrar a la liguilla y el día de Cruz Azul, porque va a salir con todo. Esperemos que salgan con todo, porque a ver si no salen con sus magias de que salen echados por atrás y al contrabando. Yo creo que no se van a guardar nada. Como les digo a ti y a ustedes, hoy es matar o morir, hoy o descansas en tu casa o te metes a la fiesta grande, así que acompáñenos a averiguarlo. Besotes, venga, vámonos. Y miren qué hermosa luna nos acompaña el día de hoy. Es la primera protagonista en ver a Cruz Azul colocado en la liguilla. Venga, señores, recuerden que la luna más hermosa es la de octubre. De arrancar este encuentrillo hermosillo con la luna a tope. Venga, venga. Y arranca este encuentro de repechaje Cruz Azul contra la fiera León. Venga. Que viene el León Chirri. Ay, madre mía. Bueno, más arriba que mi prima la calva. Bien, carnet. Yo creo que se come la primera de peligro. Iba solo, es lo más fácil. No lo hace y lo más difícil lo hizo muy bien. A esperar todavía. A esperar, seguimos con los minutos 6. Es increíble lo que acaba de hacer Cata Domínguez, ¿eh? Un inútil. Árbitro. Bien. Cuidado. Yo con mi maquinita. ¡Vente algo, pendejo! Es increíble lo que acaba de hacer Antuna. Ya van tres. Y no, es un inútil, ¿eh? Ya tuvo las tres. Las tres grandes, claro. Y ninguna la puedo comprar. Antuna. Es un pendejo, el cantante ya sabe que es un pendejo. ¿Y Antuna? También, hijo de perro, de su primo. ¿Qué tal estás en el partido de hoy, Dodox? Yo estoy muy nervioso, déjame así, por favor. Está bien. Agachado no, ¿verdad? ¡No mames, no fue! ¡No mames, no puedo! Estamos fallando demasiado, señores, eso no se puede hacer. Cruz Azul está jugando muy bien, nada más que Cata ahí está haciéndolo increíblemente mal. También Antuna no está aprovechando nada, no están haciendo nada esos dos jugadores, y creo que es momento de sacarlos y decirles adiós y mandarle las pelotas un poquito más abajo a Cruz. ¿Qué opinas de esto? Yo pienso que el que falla pierde, y Cruz Azul ya falló tres con Antuna o cuatro, no recuerdo cuántas, pero tres caritas de gol, ahorita fácil era para que estuviéramos 2-0. Sin embargo, pues no es así, seguimos 0-0. Hay unas imprecisiones en defensa. Guerrero y sobre todo Cata Domínguez están muy imprecisos. Sacaron a Guerrero, sí. No sé si se lesionó, no sé si fue por estrategia de Miyagi y Gutiérrez. Pero bueno, vamos a seguir viendo el funcionamiento del equipo. No van mal, pero ha faltado concretar. Pero y eso me preocupa, claro, claro. Falta el golecito, venga, minuto 30.
Estamos fallando un chingo. Y al rato nos vamos a arrepentir de eso, señores. Al rato nos va a pasar la pinche factura. Haz una pinche antuna. Una cabrón. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué? ¿Ahora qué? A mí no me parece fuera de lugar, ¿eh? La deben de checar. Pero de mientras ya nos ahogó el pinche grito de gol. Y sí, efectivamente fue fuera de lugar. Viene tiro de esquina para León. Aguas con la fiera. Bien rechazado. Me parece que fue Carneiro. Ese cabrón está presente en todos lados. Ok, el imbécil de Guerrero acaba de terminar el primer tiempo. Y esto está 0-0. Señores, pues ya lo dije, acabó el primer tiempo. Muchas imprecisiones por parte de Cruz Azul, en especial de Uriel Antuna. Ya por fin había caído un gol, pero se la anularon a Carnotauro Carneiro. Mateo. No sé qué están haciendo los jugadores. En especial, como bien dije hace un momento, Cata y Antuna son unos inútiles. Cata es un pedacito, de hecho, a Rodrigo Huescas. Y Antuna estuvo solito. Son unos inútiles. Creo que el fondo tiene igual que hacer algo, porque tiene que cambiar. Yo no estoy haciendo nada de nada. Y tiene que hablar con ellos muy seriamente. Pues no el cuadro, pero Antuna está fallando todas. Me queda claro que el día de hoy a lo mejor no va a meter gol. Carneiro también está impreciso, hay que decirlo. También ya falló un mano a mano. Clavó una, pero estaba en fuera de lugar desafortunadamente. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Me parece que es de vital importancia para que Cruz Azul pueda aspirar a calificar a la liguilla. Y obviamente, si no aprovechas estas jugadas, en liguilla te comen. Un Monterrey, un América, un Pachuca, ellos no te van a perdonar. Pero bueno, señores, espero que rectifiquen los errores, corrijan a tiempo y ya por fin las metan. Por favor. ¡Ay, perro! Traes el Omnitrix. Señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Cruz Azul contra León. Aquí se define todo. Si no se mueve el marcador, nos vamos a penales. Ojo con el León. No mames. Tiro de esquina para el León. Ay, no seas mamón. Despeja. No lo puedo creer, no mames. Tres seguidas y las tres se las reventaron a Cota en el pecho. No mames. Venga. ¡Gol! ¡No mames! ¡No puede ser! ¡No puede ser con el pinche fuera de lugar! ¡No mames! ¡Qué desesperante, chinga! ¡Todos fuera de lugar! Señores, fuera de coto, ya llevamos como 5 minutos perdidos de que el pendejo de Guerrero no ha ido a checar al VAR. No sé qué marcaron, creo que marcaron fuera de lugar. No sé en qué momento lo marcaron. Pero no se decide, o sea, si lo vas a anular, anúlalo. Si lo vas a contar, cuéntalo, pero ya, cabrón. Estamos perdiendo un chingo de tiempo. Fuera de lugar, no mames. Ya dos pinches fuera de lugar, no la chinguen. Necesitaba cantar una, chinga. Impresiona en los 78 minutos. Cruz Azul ahorita está dominando el encuentro. Está jugando muy, muy bien. Bueno, como lo decía, Cruz Azul, estos últimos minutos está dominando. Creo que ha sido el mejor. Y creo que ahorita estos últimos minutos Cruz Azul lo ha dominado completamente. Antuna ya recuperó tantito este juego. Carneiro, como siempre, brutal.
brutal. Ahí tengo hipo, perdónenme. Termina como siempre brutal, recuperando balones. Todo el equipo está increíble. ¿Qué opinas del equipo? Tienen que contratar a Carneiro ahora mismo. Tienen que hacer válida su opción de compra, porque te recupera, te bloquea, te pelea balones como ningún otro, ¿eh? La afición está muy metida con el equipo. Corean, vitorean todo. La neta, el ambiente en el Azteca está de 100, no de 10, de 100. No hay que dejar nada a la expectativa. Cruz Azul tiene las bases y los argumentos para liquidar el partido. No se tiene que meter en problemas, tiene que liquidarlo. Quedan 10 minutos, 15. Que no se mete en problemas, que lo liquide y se acabó. Carneiro ya se andaba peleando. Minuto 80, seguimos. ¡No seas estúpido! ¡No mames! ¡Qué bárbaro! ¿Quién la cagó? ¿Quién la cagó? Venga, pinche Estrada, hazla, cabrón. ¡Ey! ¡Cóbrala, pendejo! ¡Uy, no seas mamón, güey! ¡Uy, cabrón! ¿Qué marcó? ¿Es penal? ¿Es penal? ¿Se acuerdan hace rato lo que les dije de que nos iba a cobrar factura a todas las que fallan una de ese lado? Bueno, señores, pues penal para León y tienen la oportunidad de empatarlo, pero creo que deben de revisar el VAR. Es que de aquí no se alcanzó a ver claro, pero no sé. Según yo le pegó con esto. Más o menos. ¡Qué poca madre! ¡No hay penal! ¡No hay penal, señores! ¡No hay penal! Señores, pues se acabó el partido. Triunfo para la máquina, falla más de lo que concreta, pero al final del día el resultado se da. Michael Estrada estuvo a nada de solucionar el partido. Por ahí hubo un remate que creo que fue Romero el que la falló. Antuna también reventó un poste. La verdad es que el primer tiempo, nada de Antuna, y el segundo tiempo, híjole, casi casi como Benzema, nada más que este no las metió. Señores, pues sí, a esperar rival, puede ser Monterrey o Pachuca. Y pues nada, si quieres aspirar a ser campeón, tienes que ganarle a todos. América, al Pachuca, al Tigres, al que se te cruce encima. Todo depende de los juegos de mañana para que se acomode la liguilla. Pero de momento Cruz Azul ya está en la fiesta grande, señores. Mateo. Increíble lo que acaba de hacer el Cruz Azul. Hoy se merecen unos merecidos aplausos. El equipo en el segundo tiempo y en el primero se la rompieron. Creo que estuvieron excelentemente bien todos los jugadores, a excepción de ya sabemos quién. No lo voy a nombrar porque es muy obvio que se apellida Domínguez. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Increíble. Estamos en cuartos de final. Señores, pues nos vemos aquí entre semana. El pase azul sigue vigente. A esperar la confirmación del rival. Y pues nada, nos vemos. Besos en el Bufurufu. Síganse la pasando chido. Hasta luego.